Bien, amigos de la pantalla de Gigacom, nos saludamos, nos encontramos en el Club Atlético Central para vivir otra fecha más de la Liga Sanjabelina de Fútbol. Esta tarde se enfrentarán Federal versus Santa Rosa. Lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom, el canal que más sabe de deportes, con el básquet del torneo federal y con todas las ligas de fútbol. Va a dar comienzo el juez al partido. Va a mover desde la mitad del campo Federal. Arrancó el partido. Ya se está jugando aquí en esta tarde de sábado en la primera ciudad de la costa. Sol a pleno. Se viene con la primera pelota. La buscaba en la mitad de la cancha el número 5 Miranda. El balón es de Santa Rosa, ahora va corriendo ese balón. El número 9 era Medina, que iba hacia adelante, sale desde el fondo ahora dominando la pelota. El número 10, Benítez. Benítez la va dejando para su compañero, recupera nuevamente Cáceres. Se viene Santa Rosa, Cáceres, la Barreto la deja un toque para su compañero que iba subiendo, que era Martínez. Avanza, atención que se viene por la derecha, Cáceres desborda, está en el borde del área, se viene el centro, la juega por abajo. Ahí está la media vuelta de Ferreira, la deja a las puertas del área. Remata Casay. La manda alta esa pelota, el disparo se fue por arriba, muy lejos del caño superior del arquero Burela. Será saque de meta para Federal. Rápidamente va saliendo desde el fondo ahora, en el primer minuto de juego. La primera ocasión llegada la tuvo Santa Rosa, se venía con la pelota Gaitán. Igualmente daba en el árbitro, sale ahora jugando Fabro, pase largo hacia adelante, hacia Medina, las manos del arquero Burela, que rápidamente va buscando receptor, sale jugando de manos para que vaya dominando Romero. Romero apoyándose con su compañero en la mitad de la cancha, deja corto el pase, gana bien esa pelota Cáceres, avanza Cáceres, lo tiene para jugar cerquita Barreto, se manda en individual Cáceres, el pase en profundidad para que venga Ferreira, Ferreira en el área, la cruza toda, ahí está Medina, sacan ahora, el hombre de Federal venía aguantando con el cuerpo en la salida ahí Santa Rosa en el minuto, ya vamos a tratar de jugar los primeros dos minutos de juego. Hasta ahora las llegadas del partido en manos de Santa Rosa, saldrá desde el fondo Federal. Va subiendo Bolondrina. Pelotazo que lo va buscando el número 11. Peleaba también esa pelota Cáceres. Barreto quería jugar con su compañero. Fue el pase largo, se perdió por línea lateral. Será de manos para Federal. 0-0 el partido. Jugaba Romero. Recupera la pelota Cáceres. Domina desde el fondo, venía rápidamente a presionar el número 9, Baucero. Sale Santa Rosa ahora nuevamente desde el fondo. Fabro con un pelotazo largo en la mitad de la cancha. La buscaba a esa pelota Elías Casay. Venía a trabar Franco Florito. La viene a buscar Barreto. La pelota que pica muy alto y todavía no le baja a nadie. La busca, la sigue peleando Barreto. Gana Barreto, la vuelve a tirar hacia adelante para Ferreira, que intentaba direccionarla de cabeza. El balón es de Bolondrina. Ahora la va dejando para que domine Baucero. Baucero que pierde la pelota cuando retrocedía Cáceres. Ahora el balón le va a quedar a Martínez, que la manda fuera del campo de juego. No quiere problemas. Será de manos para Federal. En los primeros tres minutos de juego, 0-0 el encuentro. Lo va a hacer efectivo Bolondrina de manos. Bolondrina que va descargando con Franco, perdón, con era Benítez, el número 10. Ferreira que la buscaba, pelotazo largo para que vaya corriendo Medina. Atención que gana Medina por la derecha, ahora pone el cuerpo, el rodeo, la media vuelta, la descarga con Barreto. Barreto a un toque, la volvió a jugar hacia el medio. El rechazo igualmente le queda a Barreto, ahora que trababa, pierde, recupera Federal. Pelotazo largo para que corra Baucero, tiene que cerrar esa pelota Fabro. Cierra medias porque le queda Baucero ahí. Baucero que quería apoyarse con su compañero, era Bolondrina. El pase fue largo nuevamente, se pierde por la línea del costado.
será de Santa Rosa, va jugando Martínez, lo va buscando Ferreira, le va quedando a Cáceres, se viene Cáceres, atención que le está ganando la espalda siempre por ese sector, Cáceres y la pelota, pisa el balón, mete el freno en el borde del área, buscará el centro va pasado, atención, la vuelven a meter, sacan ahora, va saliendo Héctor Miranda con pelota dominada, lo marcan dos, sale, viene Gaitán, viene a darle una mano para jugar con su compañero, va saliendo Juan Gómez ahora, llegando a la mitad de la cancha, pelotazo largo hacia adelante, la busca Baucedo, rechazan en el fondo, le va a quedar a Bolondrina, veremos qué va a hacer, por el sector izquierdo ahora mete el rodeo, atención que lo puede dejar en el camino a Martínez, sigue Bolondrina, lo marcan dos, con la pelota peleando ahí, el balón es de Santa Rosa, dice en línea el árbitro, marca para Federal, atención que se durmieron un poco en el fondo ahí, Cardoso en el área, rechaza Fabro, saque si quiere ganar, el balón es para Ferreira, la va buscando, saca esa pelota Romero desde el fondo, queda el balón en la mitad de la cancha, viene a trabar Barreto, está en poder de Federal el balón, cuando mete el cambio de frente Benítez, el juez detiene el partido momentáneamente porque estaba Héctor Miranda dolorido ahí tendido en el campo de juego con un golpe que recibió. 5 minutos de la primera parte. Tiro libre para Federal. Busca abrir el marcador. Atención que se viene el centro de Gómez. Va hacia el sector derecho. Le puede pegar esa pelota Cardoso. Atención, la va custodiando Martínez para que domine el otro arquero también, Martínez. Y salga rápidamente con un zapatazo que va la pelota recorriendo toda la cancha. La viene a buscar a esa pelota Medina. Cierran en el fondo bien, cerró a esa pelota Gómez. Federal y el balón, la va jugando hacia el medio. Regalan la pelota, le va a quedar el balón a Barreto. Se viene el número 5, Barreto descargando con Casay. Casay, la pausa, más que pausa, remató al arco. Apenas pudo. Se pierde por línea final. Será saque de meta para Federal en 6 minutos del primer tiempo. Zurdazo de Gómez, Barreto la direccionaba de cabeza. La viene a buscar esa pelota Ignacio Miño en Santa Rosa. Resta Fabro. El balón le va a quedar a Barreto que la direcciona de cabeza hacia adelante. Lo buscaban a Ferreira. El arquero que va saliendo. Grita mía, domina el balón. Y será de Santa Rosa, Baucero que lo exigía en la salida. El balón es para Ferreira. Atención que puede ganar. El pique lo favorece. ¡Está Ferreira! ¡Gol! Santa Rosa, en 6 minutos del primer tiempo, abrió el marcador el número 7, en un rechazo desde el fondo, salida de Santa Rosa, el pique lo mató ahí en el fondo de Federal, se hicieron un nudo, ganó bien esa pelota Ferreira, y como vino sin dudar, le pegó al arco a media altura, al primer palo, y gana ahora Santa Rosa, en 7 minutos del primer tiempo, Santa Rosa 1, Federal 0, Ferreira, el autor del gol. El primer grito de la tarde en los pies de Ferreira en un zapatazo. Ahora la pelota es de Santa Rosa, la viene a buscar Casay. Atención, gana bien y se viene Florito. Franco por la izquierda, se viene el centro y está. Tiene que cerrar, saca Romero. Como puede, casi cayéndose, perdiendo el equilibrio. Viene el enganche del número 4, Gómez. Lo dejó en el camino a Florito, sale Gómez. Pelotazo hacia adelante para Baucero que se va cayendo. Cobra la infracción el juez. Falta contra Oscar Baucero. Tiro libre para Federal. 8 minutos de este primer tiempo. Ferreira, la primera que tuvo la más clarita ahí. Le quedó justo para entrarle. Golazo para Santa Rosa. Se viene el centro de atención. La buscaba Bolondrina. Rechaza desde el fondo. Constante de cabeza. Sigue estando en poder de Federal. El pase de Miranda, a nadie para que domine Martínez y salga Santa Rosa desde el fondo. El arquero va saliendo jugándose a su costado con Martínez, Martínez con la pelota, el pelotazo es para Ferreira que no va a llegar, el balón se va a perder por la línea lateral antes
Será salida para Federal. Golazo de Ferreira, la verdad. Lindo gol, le quedó perfecto para hacer lo que hizo, para el rematar como venía, sin duda. Atención que Ferreira la puede ganar por el sector derecho. De cabeza la va direccionando Cáceres. Le va quedando la pelota a Barreto, que se empieza a ser dueño del equipo y de las jugadas. Viene a trabar. Atención que la tiene Florito. Florito con la pelota. Lo buscaba Cáceres. Regala el balón Bolondrina. Sale Federal ahora. La dominaba esa pelota Benítez. Dan el hombre de Santa Rosa. Será pelota de Federal. Bolondrina y el balón. Decide jugar con Baucero, que aguantaba la pelota, lo marcaban dos. Pierde el balón, atención, le recibió un golpe el número 9. El juez que cobra la falta. Tiro libre para Federal. Va a impactar esa pelota Bolondrina. Brazos en jarra para él, dio la orden el juez, se vendrá el centro de Bolondrina, atención ahí, el corazón del área, tiene que rechazar, la busca Baucero, saca Barreto, viene a buscarla nuevamente Bolondrina, estaba con esa pelota Martínez, le va a quedar a Ferreira, autor de un golazo hace instantes, sigue Ferreira, número 7, va llegando a la mitad de la cancha, lo pone a correr a Cáceres, el pase fue largo, Bolondrina con la pelota la va a perder, se durmió el número 11, le queda a esa pelota Ferreira, atención que la viene a buscar Medina, el arquero que va saliendo, se hace dueño de la pelota y corta el peligro, lo que era la ataque de Santa Rosa, atención con un hombre con el número 8, Cáceres, en Santa Rosa, en el sector derecho aquí, tendido en el campo de juego, Barreto y el pase largo, atención, el arquero que va saliendo y está Casay, viene, gol, 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 gol. No vale por en línea, lo acaba de anular. Estaba Cáceres tendido en el campo de juego cuando el número 3, Elías Casay, enfrentó al arquero, definió la verdad muy bien. Anulado el gol. Justo se estaba levantando Cáceres, quizás si se hubiera levantado un instante antes. Era el segundo gol de Santa Rosa. Ahí lo están atendiendo a Cáceres. Barreto se acerca a dialogar con el juez. Ahí se va hacia un costadito. A todo esto no fue gol, se anuló. Será tiro libre para Federal, que respira ahora en 12 minutos del primer tiempo. Ahora sí, Cáceres se va hacia aquí a un costadito. Saldrá Gómez desde el fondo, pelotazo hacia adelante para que la vaya buscando Gaitán. Gaitán que la quería jugar hacia atrás, pierde el balón, sale ahora Santa Rosa, lo tiene para jugar cerquita Barreto, avanza con la pelota Florito, se viene Florito, retarda el ataque, mete la pausa un poquito buscando receptor, lo buscaban a Medina, corta Gaitán nuevamente, la manda Ignacio Miño al lateral, será para Federal en ataque. 1-0, está ganando Santa Rosa, gol de Ferreira a los 6 minutos de la primera parte. Baucero que la rebotaba mal, el balón es de Santa Rosa ahora. Baucero que iba a marcar, casi roba el balón, le va quedando la pelota a Florito. Franco y el balón, la deja para Fabro. Fabro jugando con Barreto, atención que la puede perder. Le va quedando a Bolondrina, la va cambiando toda por la derecha para que vaya subiendo. Gaitán, ahí está Gaitán en el área, la meta del corazón, el área chica. La va sacando ahora el número 4, era Martínez. Ahí se reincorporó Cáceres. En Santa Rosa, Benítez, buscando receptor, juega con Baucero, la rebota para que la vuelva a buscar Benítez, Barreto que va saltando, el balón va quedando ahí, a ver a quién se hace dueño de la pelota, Barreto que la manda al lateral, será nuevamente saque de manos, jugando Benítez, la rebotaba Bolondrina, metía la cabeza Miranda, le va quedando a Bolondrina, se molestaron entre los dos, ahí el rebote casi le favorece a Federal, sigue con la pelota Medina, Medina que se mandaba al individual, rebota el balón, el hombre de Federal la mandó al lateral, cuando metía el pie para trabar el pase. Martínez con la pelota,
Se muestra Barreto, veremos con quién decide jugarlo. Tiene a Medina, también Ferreira un poquitito más allá. Se durmió a esa pelota Cáceres, pierde el balón. Se viene Bolondrina, va al piso Martínez. La pelota le va buscando a Casay, cierra en el fondo Romero. La pone larga adelante a esa pelota. Le va quedando, la va matando bien con el pecho constante. Va saliendo con pelota dominada, ahora de cabeza sacando Martínez. La busca Medina, también Barreto. La pelota era de Miranda cuando el juez cobra la falta. Contra Romero. Será salida desde el fondo para Federal. ...14 minutos... del primer tiempo, 1-0 está ganando Santa Rosa. El balón era para que rechace Fabro, el centro. Atención que la tiene Federal, la volvían a meter, no había nadie. Bausilo estaba por el sector izquierdo, estaba más tirado por ahí. El pase fue hacia el medio, recto a las manos de Martínez, que ahora sin apuros saldrá. Lo tiene a Carlos Martínez por este sector. Decide jugar bien largo hacia adelante para que vaya fajándose Medina con la defensa de Federal. Atención, cierra de cabeza Romero. También la buscaba Florito. Esa pelota ahora es de Miranda. Miranda la va dejando para su compañero. Atención que va cortando a esa pelota Gaitán. Es el arquero que va saliendo. Domina la pelota bien el arquero anticipándose a la jugada. Cuando corría Gaitán en búsqueda de la pelota. Bien Martínez. Está estando atento a la jugada. Y anticipándose al peligro, va saliendo nuevamente Martínez con un pelotazo. Ferreira estaba muy lejos. Domina Burel ahora. Sale Burel a la pelota que va llegando a la mitad de la cancha. Bausero intentaba ganar. Sacan desde el fondo. Ferreira que la busca. Resta Romero. Le va quedando esa pelota a Cáceres. Sigue Cáceres. Le queda Ferreira ahora. Ferreira Cáceres se mete ahora hacia el medio. Ferreira la juega hacia el medio y está. Casay en el área. ¿Qué va a hacer? La pisa, la tira, patea. El disparo se desvió en un hombre de Federal. Será tiro de esquina para Santa Rosa. Desde el sector izquierdo lo va a hacer efectivo el número 7, Juan Ferreira. Caerá esa pelota en el área del equipo blanco esta tarde. Ferreira acomodándose las medias, se vendrá la orden del juez. 16 minutos, busca el segundo gol Santa Rosa, el centro de Ferreira muy bajo. Igualmente casi le queda Martínez, anticipa bien desde el fondo para ganar Cardoso. Va con pelota dominada, atención que tiene campo para recorrer. Bausero va por el medio, ya lo va viendo, lo va en el pase para él. Bausero la rebota bien, atención que se viene Gaitán, ahí está. Se salva Santa Rosa, fue buena esta. Corriendo y metiendo el pase, Gaitán que la buscaba. Bausero rebotándola a un toque, la devolución para el número 7, Gaitán. Después no pudo definir como quizás él hubiera querido. Se salva Santa Rosa. Fue una de las más claras de Federal en el encuentro. Recordamos, 1-0 está arriba en el marcador. Santa Rosa gana Cáceres esa pelota. Pierde con Bolondrina. Bolondrina tiene para jugar ahí cerquita a Benítez. Juega con Benítez. Ahora Bausero. Bausero de cabeza. Casi la pierde. La pelea ahora Fabro. Se hace grande desde el fondo. Fabro con la pelota. El pase hacia nadie. Para que se pierda por el fondo. Se da saque de meta para Federal. Gómez. Con el zapatazo la regala para que le quede a Barreto. Ahora dominando Gómez. Juan Gómez en el fondo de Federal. La viene a buscar Santa Rosa. Zapatazo para arriba. Rechaza a Romero. Le va quedando nuevamente a Juan Gómez. El balón está en poder de Santa Rosa. Miño apresurado quizás. La quiso jugar de primera. La mandó al lateral. 18 minutos. Del primer tiempo se va mostrando ahí también cerquita Benítez. Decide jugar con el número 7 Gaitán. Gaitán y la salió entre la marca de dos hombres. Atención que el centro va para Bolondrina. El arquero que sale cuando en línea marca posición adelantada del número 11 del delantero. Será tiro libre para Santa Rosa. Para el equipo rojinegro. Esta tarde. Martínez acomodando el balón.
Va saliendo Martínez, lo buscaban a Ferreira, Medina, que venía a darle una mano bajando en búsqueda de la pelota. La de cabeza la direccionaba Cáceres. Ahora rechaza nuevamente Martínez. Barreto, que no la puede dominar. Se viene Federal, no hay nadie en el ataque. Le va quedando en el fondo ahora Fabro para que salga. Josías y la pelota, Fabro. Y el pelotazo largo para que vaya corriendo Ferreira. Atención que en el área está Medina. Se viene Ferreira, se tiró bien por la derecha contra la línea final. Intenta buscar el córner. No logró nada, se la dio las manos a Burela. Será salida para Federal en 19 minutos. Sale Federal, la buscaba Bolondrina. Rechaza Fabro, le va a quedar esa pelota a Benítez. Benítez buscando rápidamente a su compañero, que era Cardoso. Ahora el balón le va a quedar a Juan Gómez. Peleaba esa pelota también Casay, atención que le va a quedar a Baucero. Baucero, que en el control se le fue larga. Sale bien Fabro con categoría, doble sombrerito, doble triple. Ahora sale entre tres, sale por la mitad de la cancha. Jugaba, la regala ahora después para que Bolondrina lo deje a Baucero, que se vaya al ataque. Fabro, que volvía nuevamente a marcar. La pelota le va a quedar al número dos, lo viene a marcar dos hombres cuando metió el enganche. El juez que cobra la falta en ataque de los hombres de Federal será tiro libre para Santa Rosa, que respira. Salía Santa Rosa, la pelota le va a quedar a Barreto. Barreto y el balón, la buscaba Florito, saca desde el fondo Martín Romero, la viene a buscar Baucero, tiene que sacar constante ahora, la va jugando con su compañero Barreto, bien Barreto dejándola para que domine el número 10, avanza Florito, el pase por bajo para que vaya de otra vez Barreto, ábrala hacia la izquierda Barreto, estaba Medina, y está, remata Medina, rebote en un hombre, domina Martínez ahora, y va saliendo con una de bowling rápidamente en el fondo con su compañero Juan Gómez. Va llegando a la línea que divide a la cancha en dos, jugando ahora con Gaitán. Gaitán y la media vuelta se viene un poco retrocediendo, pero buscando compañeros cercanos. La deja la pelota para que domine Benítez. Fabián, que quería jugar a un toque nuevamente. Regala el balón Federal, iba a saltar esa pelota Miranda. Saca desde el fondo Florito. Igualmente está en poder de Juan Gómez. Federal y la pelota. Juega Federal, la rebota Gaitán, la buscaban a Baucero. Baucero, que se pasó a ese balón. También la buscaba Cardoso. Baucero, que no puede dominar, se prestan la pelota. Atención que remataba Cardoso. Le cometen falta al número 8 y se vendrá la tarjeta a ver. ¿O no? La cuestión que es falta y tiro libre. 22 minutos del primer tiempo. Está ganando 1-0. El equipo de Santa Rosa, el equipo rojinegro. Acomodando el balón, a ver, lo vemos a Gaitán. Veremos si va al arco. Mientras tanto, Martínez acomodando la barrera, 1, 2, 3 hombres en el vallado. Atención con Gómez, bien tiradito a la izquierda, el remate va al arco, domina sin problemas. Martínez. Saldrá Santa Rosa. Martínez y el zurdazo, atención que la buscaba Medina. Ferreira, le quedaba la pelota cuando había posición adelantada. Lo que marca la línea de este sector. Sale Federal desde el fondo ahora, dominando Romero, nuevamente lo tiene que realizar al cobro de la posición adelantada. Nuevamente el zapatazo, atención que la va a buscar Baucero, también Gaitán, cabeceaba Gaitán, muy solo el ataque de Bolondrina, estaba un poquitito más atrás, no había nadie en ese sector, Martínez sin apuros. Saldrá Santa Rosa ahora. Un poco trabado se puso el partido sin tantas buenas jugadas. La rebota muy larga Cáceres. Para nadie. Nuevamente será saque de meta para Federal.
Sale jugando en el fondo con Fernando Romero. Lo viene a marcar Ferreira. Sigue Romero. Va jugando por la línea con su compañero. Va al piso Barreto. Marcando bien al número 5. Con la pelota Fabián Benítez. Benítez la va dejando para Bolondrina. Cierra bien. Se anticipaba Fabro desde el fondo. Pero hay falta previa, dice el juez. Falta de Barreto. Tendrá esta pelota parada Federal. A ver, veremos cómo la aprovecha. Le va a pegar a la pelota David Gaitán. Va subiendo también Gómez. Veremos. A ver si alguien se desprende en el ataque. Baucero pisando el borde del área. Se viene el centro de Gaitán. Atención en el segundo palo. Y está cuando la buscaba el número 4. Y remata de Cardoso. Cerquita se fue ese disparo del número 8. Javier Cardoso avisó. Javier. En ese disparo, Santa Rosa hace rato que no llega, hace rato que no genera alguna acción de juego seriamente. Salían desde el fondo Barreto en la mitad de la cancha, jugaba rápidamente, apresuradamente, regala la pelota. Gaitán lo pone a correr a su compañero, le va quedando el balón a Baucero. Baucero otra vez la rebota mal, pierde el balón Federal, se viene con la pelota Ignacio Miño. Atención que tiene campo para avanzar, sigue Miño abriendo el juego hacia la izquierda para que domine esa pelota Elías Casay. Se viene al centro de Casay, abierto a la media luna, viene a recibir Medina. Medina que intenta la media vuelta y está Medina al rodeo, lo marcan dos hombres, la busca nuevamente Miño, rebota el balón, saca medias, casi le da un pase el número 4 Gómez a Medina. Barreto de cabeza ahora nuevamente, la buscaba, le va a quedar el balón a Juan Gómez. Va saliendo Federal desde el fondo. Cuidado con Gaitán, que se va desprendiendo. El balón es para él. Recibe Gaitán. El balón le va a quedar a Federal. Se viene en el ataque, atención. Rechaza a Cáceres a esa pelota. La buscaba Bolondrina. Ferreira. Y la devolución hacia atrás. Sigue Santa Rosa en el ataque. Va corriendo Adrián Medina a la pelota. Tiene que cerrar Romero. El balón se pierde por el fondo. Será saque de meta para Federal. Saliendo Romero, lo va dejando con su compañero Martín Romero. Juega y toca en el fondo Federal, dominando Juan Gómez. Atención, un hombre. Muchos gestos de dolor. Veremos a ver si podemos ver el número, no lo podemos apreciar desde aquí. En 27 minutos del primer tiempo. Parece ser algo bastante serio el dolor, por lo menos por los gestos. Piden la asistencia de la camilla. A ver, la pierna derecha es la afectada en el golpe. Mientras tanto, los jugadores aprovechan a tomar agua, a dialogar entre ellos. Esperemos que no sea nada grave la lesión del muchacho. 27 minutos. Piden a ver quizás la ambulancia. A ver qué sucede. Obviamente lo van a retirar. El tema es si con la ambulancia o en la camilla. Por lo pronto quizás sería bueno sacarlo. Está bien, hay que ver qué es, si una fractura o alguna otra cosa.
Ahí lo están subiendo a la camilla. Mientras tanto, el partido está 1-0 a favor de Santa Rosa. No le podemos apreciar el número desde aquí. Tampoco tiene el número en el pantalón, así que es difícil ver. Ahí lo están retirando los compañeros. Fuerte lesión. Ya le retiraron el botín derecho. En las cámaras, Luchi Escobar captando todo para que usted reciba la mejor imagen. Ahí lo retiraron. A ver, se va a reanudar el juego, 30 minutos. Lesionado, se retiró. A ver, veremos si podemos ver quién es. Ingresó con el número 14, Paz, en Federal. Se retiró lesionado el número 8, Cardoso, en Federal. Viene a buscar la Ferreira esa pelota. Ganaba desde el fondo bien Gómez, atención. 31 minutos de juego. El partido detenido. 5 minutos aproximadamente. Saldrá constante desde el fondo de Santa Rosa. Veremos ahora cómo se desarrolla el partido. Lo va buscando esa pelota Medina. El cabezazo a las manos del arquero Burela, que rápidamente va saliendo con su compañero. Sale Federal desde el fondo. Pelotazo largo hacia adelante para que vaya corriendo el número 7, que es Gaitán. Gaitán y el balón, lo marcan dos hombres. La hace rebotar bien para ganar el lateral. Lateral desde el sector izquierdo, que tendrá a su disposición el hombre de Federal. Rápidamente lo va jugando con Bolondrina. La marca es de Barreto. Bolondrina para nadie, para que rechace. La mande casi aquí a las cabinas. El número 4, Martínez. Será el lateral para Federal. Bolondrina. Y la pelota se muestra Baucero. Veremos con quién juega. Jugando con Gaitán. Recupera la pelota Cáceres. El pelotazo es hacia adelante para Medina. Medina muy solo delante ahí en Santa Rosa. Va saliendo Romero ahora. Romero dejándola para que domine el otro, Romero Fernando. Bolondrina y el pase filtrado para que vaya corriendo a esa pelota el número 10. El número 10 es Benítez. Gana bien Gaitán. Se viene, se adentra en el área. El rebote casi lo favorece y le queda para rematar constante que buscaba. Cobra el juez. Será salida para Santa Rosa. Constante lo hará efectivo. 33 minutos de la primera parte. 1-0 está ganando Santa Rosa. La busca Medina la pelota. Muy solo está el número 9. Avanza contra el mundo. La marca era de Romero. Sigue Medina. La va dejando un poquitito más atrás para Cáceres. Domina Cáceres. Se va de la punta hacia el medio. Pisaba el balón. Baucero se la roba. Sigue Federal ahora en el fondo. Jugando Bolondrina. Sigue entre dos. Va al piso el número 8. Cáceres. Falta, cobra el juez. Rápidamente
Va jugando Benítez. Baucero que la va buscando. Falta contra Fabro. Será amonestado. A ver si el juez tiene las tarjetas. Ahora sí. Amonestado. Baucero. En Federal. El primer amonestado del partido. Amonestado el delantero del equipo blanco. Atención, le va a pegar esa pelota a Ferreira. Acomodando el balón, mirando la pelota. Ahora sí, al ladito, constante, dialogando con él. Extiende los brazos, los levanta Ferreira. Se viene el centro de Ferreira para nadie. No, ahí ahora sí la va a buscar Fabro. Cuando la rechazaba Gómez. Se viene el centro de Fabro. Atención que está Medina. Medina que la quería bajar el pique. Lo mató, le queda Medina y está en el área. Medina puede rematar en el área menor. En línea que marca. Que saque de meta. Cuando en un rebote casi le queda el número 9 para facturar ahí abajo del arco. Sale desde el fondo Federal, dominando Gómez. Cabeza levantada para él, buscando algún compañero para jugar cerca. Sigue Gómez. La marca de Ferreira es lejana. El centro de Gómez es para Gaitán. Atención que puede ganar. La va matando con el pecho. Lo tiene para jugar ahí cerquita a número 10, Benítez. Constante que va rechazando desde el fondo Ferreira, que la busca. Hay mano ahí, pero el juez deja seguir. Se viene Ferreira de la punta hacia el medio. Va al piso Gaitán. Sigue Ferreira. Lo tumban. Le cometen falta al número 7. A Juan Ferreira en Santa Rosa. Será tiro libre. Buscará el segundo gol. Quizás en esta pelota parada. Veremos quién le va a pegar. 35 minutos, 40 segundos. De la primera parte. Estaba Reto Ferreira y Elías Casay. Cerca de la pelota. Ferreira viendo el balón, acomodándolo. Atención con esta, se va pasando al ladito. Cáceres. Se viene Ferreira, le va a pegar a esa pelota. Uno, dos, tres, cuatro hombres en el vallado, casi cinco y uno de Santa Rosa. Se viene Ferreira, atención con esta. Dio la orden el juez. Ferreira y la pausa, ahora nuevamente lo va a hacer. Se viene Ferreira, dan la barrera. Atención que la pelota le va quedando al número 5, era Barreto. Regala el balón Santa Rosa. Será salida de Federal. Fernando Romero jugando con Baucero. La marca es de Ferreira. Baucero se le escapa la pelota. Se le pierde por el lateral. Lo va a hacer efectivo Martínez. Lo tiene para jugar cerca a Cáceres. Y a Ferreira por aquel sector. También Barreto. Decide jugar con Barreto de cabeza. Intentaba direccionarla. Va sacando desde el fondo. La va corriendo esa pelota Gaitán. Gaitán nuevamente se la va llevando con la cabeza. Pero ahora la regala Barreto y el balón. Sale desde el fondo. Se anticipaba. Sale Fabro mal. Le queda la pelota al número 5 Miranda. Intentaba llevársela. Miño con el balón ahora. Se prestan la pelota. La tiene un instante uno, instante otro. Barreto y el pase hacia adelante. Saca desde el fondo nuevamente Federal, va corriendo esa pelota a Fabro. La marca es de Baucero, saca Fabro, la deja ahí. Alta a ese balón, domina Martínez. También la buscaba Cáceres. El balón se pierde por el costado. Será saque de manos para Santa Rosa, lateral defensivo que tendrá a su disposición Carlos Martínez. Bolondrina. Que intentaba ganar. Cáceres con la pelota. Saca desde el fondo Martínez nuevamente. Va corriendo Ferreira. Resta Romero. Nuevamente a la línea lateral. Sin apuros. Va Cáceres caminando como que si el tiempo no corriera igualmente va ganando. No hay apuro para ellos. En los intereses de Santa Rosa. Vamos a llegar a los 40 minutos de juego. Nuevamente. Lateral. El partido se ha vuelto chato sin muchos juegos, sin ocasiones. Ahora se presta la pelota y el lateral es para Federal.
para el equipo blanco. Jugaban de manos. Regala la pelota a Barreto. Cáceres la deja para Ferreira. Ferreira un toque para Casay. Se viene Elías. Muy solito ahora. Va a perder la pelota. Veremos. Caen los dos. El juez ve falta del número 11. Golondrina. Será tiro libre para Santa Rosa. Ahí nos informan que llegó la ambulancia para retirar al número 8, Cardoso. Lesionado. Hace instantes en el equipo blanco. Atención que se vendrá con el tiro libre Elías Casay. Un solo hombre en la barrera, el centro de Casay. La van a buscar ahí. Queda la pelota y está Constante. Da en el hombre de Federal. Atención, Medina también. El arquero mete el manotazo y domina la pelota. Y rápidamente la va dejando para que vaya saliendo Gómez. Se viene Gómez con el balón. La marca es de Ferreira. Va llegando a la mitad de la cancha. Ahora tiene que retardar el ataque. La rebotaba. Vuelven a perder la pelota. Miño que la rechaza. Será saque de manos para Federal por el sector derecho. En el ataque, Baucero quiso dar un pase y la mandó más lejos. 40 minutos de la primera parte. Veremos cuánto se adiciona. Seguramente 5 o 6 minutos por la detención, por la lesión de Cardoso. Va conteniendo la pelota Benítez. Benítez la va dejando con su compañero nuevamente. Avanza el número 14. Paz metía al centro. La pelota va quedando nuevamente. La buscaba Gaitán. Constante se anticipa desde el fondo y va rechazando. El balón está en la mitad de la cancha. La pisaba bien Miranda. Va a perder con Barreto ahora. Entraba fuerte a ese balón. Romero que la va buscando. Atención que Bolondrina se hace el espacio. Mete la pausa ahora abriendo hacia la izquierda para que domine el número 10. Benítez, Benítez, Benítez al arco. Le pegó mordido. Igualmente le va quedando a Paz en el área. La vuelve a meter ahí a la misma. La busca Gaitán, saca Barreto. Se viene Federal mirando y la pelota remata al arco. La manda muy lejos, muy alta o muy alto el disparo. Será saque de meta para Santa Rosa. Parte el envío de Martínez. La cortaba al pase. Pasa, atención que le va a quedar a Medina. El arquero que va y sale y se queda. Y está Medina. Se perdió el gol. Medina se perdió el segundo gol. El arquero había salido. Luego se arrepintió. Quedó a mitad de camino. Burela. Medina que remató. Se fue al ladito del caño izquierdo del arquero. Lo tuvo, el número 9 tuvo para agrandar el marcador. Sale Federal ahora jugando con Baucero. La marca es del número 4, Martínez. Sale ahora Fabro con un zapatazo hacia adelante para Medina que ponía el cuerpo. Intentaba que la pelota pase para que le quede a Ferreira que estaba un poquito más atrás. El esférico es de Santa Rosa ahora. Martínez nuevamente jugando con el número 8, Cáceres. Martínez con Barreto. Barreto que pone el cuerpo y la deja pasar para dominar luego la pelota. Lo buscaban a Medina. Juegan con Burela, el arquero de Federal. Y rápidamente la vuelve a poner en juego el arquero. Sale Federal, la marca es de Ferreira ahora que lo va a presionar. Pelotazo largo hacia adelante que la buscaba Gaitán. Vuelve a recuperar la pelota Santa Rosa. El pase es largo para Medina. Atención que puede ganar. Ahí el arquero que va saliendo. Ahora domina sin problemas Burela. Sale con Romero, se viene Romero, nadie lo marca. Barreto ahora se viene en la primera salida, va al piso Barreto. Se viene la tarjeta para el número 5 en Santa Rosa. Joel Barreto, amonestado el mediocampista. 43 minutos del primer tiempo. Tendrá esta pelota parada. El Ferreira espere que le digan que dé la distancia. Bolondrina acomodará la pelota. Ahora sí, atención que va subiendo también Joaquín Gómez. Dio la orden el juez. Se vendrá el centro de Bolondrina. Va cabeceando Gómez. También Baucero. Saca a esa pelota Martínez. La viene a buscar Paz.
La va dejando cortita a domicilio para que domine Gómez. Gómez y la pelota con la marca del número 14, Ignacio Miño. Sigue Gómez, las vuelve a dejar para su compañero. Atención que se vendrá al centro y está el cabezazo. Gaitán, el arquero. Lo tuvo Federal. Era el empate. Antes de irnos al entretiempo, era el empate de Federal. Lo tuvo ahí frente al arquero. No pudo conectar. Bajo el arco, domina Ferreira, la va empalando bien para Medina. Medina que la deja pasar, se acomoda para pegar el latigazo, saca desde el fondo ahora Gómez. Cuando retrocedía, Gómez había subido al ataque, venía bajando y la mandó fuera a esa pelota. A ver, será tiro de esquina para Santa Rosa. Ferreira le va a pegar al balón. Atención que se va moviendo Martínez en el área. El centro de Ferreira va buscando que el cabezazo de Fabro lo tuvo ahí el número 2. Josía Fabro. Cabeció alto, muy arriba. El disparo de cabeza. Sale nuevamente Federal desde el fondo con Gómez. El balón va hacia adelante para que intente dominar la Gaitán. Gaitán que no puede dominar. Constante que va saliendo desde el fondo. La deja para su compañero. Atención que lo tiene para jugar a Barreto hacia su derecha. Viene a marcar Miranda. La deja para Medina. Medina para Barreto. Atención que va pasando Cáceres. Ahí está. Le queda Medina en las puertas del área. Está en el punto penal. Remata. Lo traban. El balón le va quedando a Ferreira. A ver qué va a hacer el número 7. Ferreira se hace el espacio. Remata. Traba. Bien. Bolondrina. Iba al arco ese disparo. Fabro que no puede contener porque la pelota lo pasó. Constante que remata desde ahí. Se tuvo fe el número 6. Cuando el juez da por terminado el primer tiempo. 1-0 está ganando Santa Rosa. Gol de Ferreira. Golazo a los 6 minutos de la primera parte. Vamos al descanso con el marcador a favor de Santa Rosa. Vamos a la pausa y ya volvemos. La Reina Deportes, donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecoq Sportif, Penalty, Diadora, New Classic, John Foods. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra, Centro Comercial Ficom, Pozoem, Mutual Belgrano, Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978, teléfono 03405-420-439, San Javier, Santa Fe. Bien, luego de la pausa retornamos a la cancha de Central, aquí el estadio, para vivir el segundo tiempo entre Federal y Santa Rosa. Está ganando Santa Rosa 1-0. Gol de Ferreira a los 6 minutos del primer tiempo. Va a dar la orden el juez para que comience la segunda parte. Ya dio el pitazo del complemento. La primera pelota ahora es de Santa Rosa. Va jugando Barreto. La dejaba el número 14, Ignacio Miño. Le cometen falta el número 5, Barreto. Tiro libre para Santa Rosa, sin apuro. Constante lo va a hacer efectivo, acomodando el balón. El número 6 va subiendo Cáceres por el sector derecho. También el recién ingresado, recordamos, el número 15, Joel Casay. Atención que la va buscando Medina. También Cáceres. Sacan en el fondo. Atención que se viene ahora Bolondrina. Intentará meter la réplica. Bolondrina ahora buscando receptor. Levanta la cabeza. El pase en búsqueda de Baucero. Pero el pase fue a las manos del arquero Martínez. Lo iba a exigir un poquito. Ahí Baucero. Sale Martínez. Con el zapatazo Medina, que se está fajando con el número 4, Gómez. La descarga de Casae, la deja Medina. Medina para Barreto. Barreto que trababa y casi se lleva la pelota. Le va quedando el balón a Romero. La deja cortita para su compañero, que es el número 10, Benítez. La rebota bien Bolondrina. La viene a recibir ahora el número 7, Gaitán. Se viene hacia el medio. Gaitán cambiándola toda para Paz. A ver si llegará a dominar la pelota. Domina el número 14, la marca es de Ignacio Miño, la deja un poquitito más atrás para Juan Gómez, al centro, el arquero que va saliendo, domina la pelota sin problemas, el 1, y rápidamente va saliendo con su compañero que es Carlos Martínez. Se viene Martínez, la marca de Bolondrina que le va a ganar
mete el pie, la manda a la pelota al lateral. Será saque de manos para Santa Rosa en la mitad de la cancha. Ahora sí, el árbitro pedía balones y el jugador ya tenía uno ahí en la mano. Va jugando para que domine Casay. Casay la pierda la pelota. Fabro, que la marcaba Auxilio y le ganaba en el fondo. Va dominando la pelota Romero. Casi le roba el balón ahí Cáceres. Se viene federal el pase hacia adelante para que vaya corriendo Gaitán. El arquero que sale, atención, domina Martínez. Cuando exigía Gaitán y cortaba por el medio. Bien Martínez dominando esa pelota que por un momento se tornó un poco complicada. El pelotazo va largo hacia adelante, va dominando Paz ahora. Con la marca de Barreto lo va dejando para su compañero que es Gómez, que va subiendo. Se manda Gómez el individual, se viene por la derecha Gómez, intenta desbordar, remete el freno. Cuando enganchaba la pelota, da en el número 14 Ignacio Miño. Se da tiro de esquina para el equipo blanco esta tarde en 3 minutos. Del complemento. Lo va a hacer efectivo el hombre, el número 11, Bolondrina. Atención con esta, busca empatar el partido federal. Dos hombres en los palos puso Martínez, se viene el centro, va tranquilo, sin problemas. El uno que manda la tropa al frente para que salgan desde el fondo, en 3 minutos, ya casi 4. Ahora poco y nada, pelotazos nada más. Hemos visto, el balón es para Casay, el control le quedó muy largo. Se la roba Benítez, se manda Benítez, sigue Benítez, la deja bien para Gaitán. Se viene por la izquierda Gaitán, mete el freno. Cuando la línea marca posición prohibida, posición adelantada para él. Nuevamente será salida que queda a disposición de Constante. Va jugando con el número 8, Cáceres, ahora con Casay. Va a ganar y va a cerrar Romero. Romero y la pelota, lo marcan dos hombres. El juez que cobra, infracción. Romero le va a pegar a esa pelota. 1-0, está ganando Santa Rosa. Atención con esta, saldrá federal el balón. En la mitad de la cancha la buscaba Benítez. Va dominando Martínez. Martínez la va dejando para Barreto, que controla la pelota. Barreto, el pase largo para Medina. Y está Medina. El enganche en el área. Jueguela, que está solito Casay. Sigue Medina. Se demoró quizás un tiempo. Avanza Medina. Pierde la vertical. No hay nada, dice el juez. Quizás había que jugarla con Casay rápidamente o pegarle como venía. Pero en el momento decidió, quizá, pensó que eso era lo mejor. El número 9 va jugando Gaitán. Gaitán que la va rebotando hacia el medio. Va robando esa pelota Elías Casay. La va tirando hacia adelante para que domine Juan Gómez. Lo tuvo Medina. Esa pelota le quedó servida en el área quizás para rematar. Como lo hizo Ferreira en el primer gol, así, sin dudarlo. Avanza Medina ahora, pierde la pelota. Casay que estaba ahí. El juez que ve infracción contra el hombre de federal. Sale Gómez, la va dejando para Benítez. Se viene Benítez, el número 10, que intentará pergeñar alguna jugada. Paz que la va rebotando hacia el medio. Se viene Gaitán, falló Barreto. La juega para que se venga Benítez ahora por línea final. Mete un caño, se avanza Benítez. Cierra ahora Miño. Puso el cuerpo bien, protegió la pelota. Será saque de meta para Santa Rosa en 6 minutos de la segunda parte, acomodando Martínez el balón. Barreto había ido al piso, no pudo rechazar, le había quedado a Gaitán. Fue buena la jugada esa, la acción del equipo blanco. Se viene buscando la Barreto, a ver el pique, lo puede matar Paz, que también va presionando, se caen ahí. Lo tumba, lo empuja Paz. Le comete falta a Barreto. Tiro libre para Santa Rosa. Lo va a hacer Constante. Lo vemos calentar a Chapot en federal. Se viene el zapatazo de Constante. Atención ahí. La peinaba Medina. Remataba Casay. Lo taparon ahí en el fondo. Sale ahora federal.
lo salvó justo a la pelota cuando se por la línea casi se va. La buscaba a esa pelota Gaitán Fuerte, entró contra Minio. La pelota a ver es de Santa Rosa. Elías Casay la cede para que lo realice Ignacio Minio. Minio buscándolo a Barreto, atención que la pelota va pasando y le va quedando a Casay. Se viene Joel con la pelota, se va contra la línea del fondo. El balón da último en él y será de Federal nuevamente. Ahora se volvió un poco chato el partido, poco juego por el momento. Ojalá se despierten los muchachos. A ver, Federal con la pelota, le va quedando a Barreto. Barreto abriendo el juego hacia la derecha, le había pegado un poco mordido esa pelota. Le queda a Casay, que rápidamente daba la media vuelta y remataba. La pelota bruscamente bajó, pero para favor de Burela, ya estaba fuera del campo de juego. Sale Paz ahora, lo marcan a Paz, le comen la espalda ahí. El balón es de Santa Rosa. Paz, que parecía que acusaba un golpe. A ver. Se viene un cambio. Se viene Chapot a la cancha. Con la número 15 se retira Baucero, que estaba amonestado. Recordamos. Chapot. Al ver de césped. Atención. Va saliendo Paz ahora, lo van buscando a Gaitán. Gaitán que la rebota con el pecho y la va dejando para su compañero. Quedó corto el pase. Miño se la va llevando, la deja para Barreto. Atención que puede ser buena esta. Barreto filtra el pase. Ahí está Casay enfrente al arquero. Viene adentro, dentro. No. Increíble lo que se perdió. Era gol en todos lados. Menos aquí, mire usted, Ignacio Miño. El pase hacia el medio de Casay. Tomá y hacelo. Tomá y empujalo, le dijo. Miño por arriba. La enganchó muy abajo esa pelota, se perdió el gol. Era el segundo gol de Santa Rosa. Se viene Casay al arco. El disparo se fue cerquita del caño derecho. Pero la más clara, y no fue gol, la de Miño bajo el arco. Puso mal el pie, la agarró muy abajo esa pelota, la mandó arriba. Se perdió el gol. Buena jugada de Santa Rosa, armando ahí el pase filtrado y el pase hacia el medio. Luego, pensado un tiempo más, la jugó bien Casay hacia el medio. La pelota es de Federal ahora. Lo marcan dos. Sale bien Bolondrina. Pierde la pelota ahora. Quería jugar con Paz. Se viene Santa Rosa jugando Casay, buscándolo a Medina. Le va quedando a Barreto. Barreto jugando con Medina nuevamente. Se viene Adrián con el balón. Adrián por la derecha. La juega para Barreto. Cae en el área. No hay nada, dice el juez. Siga, siga. Saca y rechaza Miranda. La manda al lateral. Será de manos para Santa Rosa, para el equipo rojinegro. Va jugando la pelota ahora Casay, se viene Casay, el pase filtrado para Barreto y está en el área. Barreto al arco, da en el hombre, en Romero. Sale Romero con la pelota ahora. El zapatazo va hacia adelante, la media vuelta era de Gómez. La busca y la rechaza Martín Romero. Pero no, yo no le llevé la llave. Él me dijo que se la deje, pero no lo cerré, sino lo cerré con llave. Y yo se la dejé en la puerta. Sí, me dijo que se la deje en la puerta. No, pero él no puesto encerrado porque yo no lo cerré con llave. Y en la casa de él, mami. Pero yo me fui antes porque él se quedó durmiendo. Yo me quería venir a las 9, por eso. Bueno, pero ahora yo estoy relatando, yo después lo llamo. Y bueno, pero ¿qué querés que haga? Sí, no, yo no la perdí la llave. Y yo se la dejé en la puerta, después qué sé yo qué pasó. Yo me fui, si yo me quería ir, él se estaba durmiendo y me dijo eso. Bueno, sí, la dejé, no me le voy a traer la llave, yo sé lo que hice, por eso.
Yo después lo llamo, encima no tengo el celular acá, por eso, si no, capaz que lo llamo. No, si no se la traje, que decirle. Que después lo llamo, así lo que estoy relatando, por eso, no lo hablo. La pelota es de Federal ahora. Se viene un cambio a la cancha con la número 13. En Federal, Alexis Pérez. Se retira Fabián Benítez. A ver, se va a realizar el cambio. Ahora sí a la cancha, a ver. Pérez al campo de juego. Ahora ingresó. Se puso en juego nuevamente. Gaitán la va metiendo en el área. Atención que la va buscando Chapote. El arquero que va saliendo. Domina en dos tiempos. El arquero Martínez. Va saliendo Martínez jugando de manos. La va dejando para Elías Casay otra vez ahora con Miño. Miño jugando con Barreto en la mitad del campo. La media vuelta y la va dominando Joel Casay. Casay la va buscando a Medina. Medina que intenta pelear esa pelota. Está en el área. Cierra, va al piso. Romero la manda al lateral. El defensor de Federal. Será de manos para Santa Rosa. ...13 minutos de juego de la segunda parte. 1-0 está ganando Santa Rosa con la pelota. Ahora se venía nuevamente. La buscaba Barreto al balón. Atención que pensaba que iba su compañero Fabro y quedó ahí perdiendo la pelota. Gaitán y el pase filtrado. Chapot que va corriendo. Tiene que cerrar constante. La va sacando ese costadito. Le va quedando el balón ahora a Martínez. Martínez que pierde la pelota con Chapot. En el control se le fue larga. Chapot que se rehace, recupera. A ver, hay falta ahí. Veremos qué cobra. A ver, amonestado el hombre de Santa Rosa, el número 8, Cáceres. Será tiro libre para Federal. Se vendrá el tiro libre de Gaitán ahora. Atención con esta. Brazos en jarra para él. Busca empatar el partido Federal. 15 minutos del segundo tiempo. El centro de Gaitán. Ahí está Barreto que la va rechazando. La manda al tiro de esquina. Corner desde el sector izquierdo para el equipo blanco que nuevamente intentará con esta pelota parada. Se vendrá nuevamente Gaitán. Extiende el brazo izquierdo el número 6 Gómez. Ahí está el centro. La pelota pasó por todo el área. No pudo Chapot ahí. Será saque de meta para Santa Rosa cuando quedó dolorido Joaquín Gómez. A ver, ahí también un hombre de Santa Rosa. También constante es el hombre que ahí lo están atendiendo en el equipo rojinegro. Primero era Gómez en Federal, pero ya se recuperó. Lo retiraron a un costadito. También ahora lo retiran a Constante. Saldrá Martínez. Desde el fondo.
Va jugando Martínez el pelotazo. Hacia adelante la va buscando y la intentaba ganar Medina. Cierran en el fondo. Le va quedando la pelota Federal, que va saliendo intentando crear alguna jugada, alguna situación de peligro. El balón le va quedando al número 5, Miranda. Miranda con el enganche hacia el medio. Viene a poner el cuerpo, avanza Miranda, va al piso Fabro. Bien Fabro ganando esa pelota y ya lo pone a correr a Barreto, que se le iba llevando. Pero no pudo ahora, se le fue larga cuando se la llevaba el número 5. Será pelota de Federal, jugando hacia el medio para que vaya dominando Miranda. Miranda en la media vuelta, la marca era de Barreto. Va dominando Bolondrina. Bolondrina abriendo el juego hacia la izquierda para que vaya Gaitán. Sierra de cabeza Martínez. Va corriendo la pelota Martínez. El balón se pierde por el fondo. Hay tiro de esquina. Tiro de esquina para Federal. En 17 minutos. Ya 50 segundos, ya 18 casi de la segunda parte. Constante ya se reincorporó al partido. Se vendrá el centro de atención de Gaitán. El arquero que va saliendo. La embolsa como los antiguos Martínez. Sin problemas. El 1 de Santa Rosa. Va a salir el equipo rojinegro. Va jugando, atención que la gana. Se viene Santa Rosa y está con la pelota al centro. Buscaban a Medina cuando metía el pase Joel Casay. Medina no pudo hacer nada en búsqueda del balón y de intentar dominar esa pelota con el afán de ganarla ahí en el área. Bolondrina regala la pelota, la va dominando ahora Medina. Medina lo buscaba Barreto, se anticipa en el fondo y va sacando Gómez. Atención que le va quedando a Chapot, que está adelantado, dice en línea. Cuando ya Chapot se preparaba para rematar, se viene otro cambio Federal. A la cancha el número 17, Fernández, se retiró con la número 3, Fernando Romero. El cambio en Federal. También se produce el cambio en Santa Rosa. Coria a la cancha. Se retira Constante con la número 6. Ahí a la cancha va Coria. Se vendrá el tiro libre, lo va realizando Fabro. Atención que la va buscando Medina, rechazan en el fondo. La pelota le va a quedar a Barreto, también a Paz, que va a pelear. Paz de cabeza la va dejando para que domine Elías Casay. Casay con el enganche, bien lo dejó en el camino a Paz. El centro de Casay, la embolsa Burela, bien saliendo ahora el arquero. Zapatazo del 1, lo van buscando a Gaitán, rechaza ahora Martínez. Le va quedando la pelota a Barreto, que intentaba meter la punta del pie. La tiene Miranda. Miranda la va dejando para Paz. Paz apoyándose con su compañero. Otra vez la pelota es para Paz. El pase va para que vaya corriendo Gaitán. Atención al centro de Gaitán. Ahí está. Se va cerrando. Casi se le mete por el segundo palo el arquero. La viene a buscar Bolondrina. Atención. Muy dolorido Paz. Le entraron fuerte ahí recién. Fuerte el golpe al hombre de Federal, al número 14, Leonel Paz. Se viene un cambio en Federal a la cancha con la número 16, Heredia. Se retira con la 6, Joaquín Gómez. A ver. Ahora sí, a Heredia a la cancha. Ya estaba fuera del campo de juego Gómez. Sale desde el fondo Martínez. Lo va dejando para que vaya intentando jugar Martínez. Martínez con la pelota. El pase va hacia adelante para Medina. Cierran en el fondo. Barreto que la va buscando. La pelota es de Federal. Va a perder el balón. Será ahora de Santa Rosa. Va a jugar Santa Rosa ahora. Hola, Carly. Carly. Sí, te escucho. ¿Qué pasó, boludo?
Ah, con el balón, ahora Barreto, Barreto y la pelota, la dejo a por bajo para su compañero, vuelve a recuperar el balón, Federal se viene con él, la pelota, Gaitán se va a perder por línea lateral, será para Santa Rosa. La buscaba Santa Rosa ahí. Se vendrá el tiro libre. Le va a pegar a esa pelota Gaitán. Atención con esta. Busca empatar el partido. El equipo blanco, 24 minutos. De este segundo tiempo, atención con esta. Dos hombres en la barrera, se viene el tiro libre de Bolondrina. Y está, le queda, arrebata el número 5, Miranda. Dan los hombres ahí, da en el número 2, en Fabro. Quedó dolorido. Con la pelota, Bolondrina nuevamente hará efectivo el tiro de esquina. Ahora sí se recuperó Fabro. Se ve en el centro, atención de Bolondrina, el arquero que la miraba cómo se pierde por el fondo. Será saque de meta para Santa Rosa. Martínez pegándole a la pelota. El balón va llegando a la mitad de la cancha. Restaba de cabeza ahí el hombre de Federal. La viene a buscar ahora esa pelota Medina. También Gaitán. A ver a quién le va a quedar. Se viene Gómez. La va dejando para Paz. Paz que la va metiendo. Cierra, corta Fabro. Sale jugando Fabro ahora. La tira hacia adelante para que le vaya quedando al número 11. Bolondrina nuevamente. Paz que la va pidiendo por la derecha. La pelota es para él. Domina Paz. Da el balón en la mano. Será lateral para Santa Rosa. Juega de manos, atención ahí. Aguantando el balón, Elías Casay. Saca desde el fondo Miño, le va a quedar la pelota a Cáceres en la mitad de la cancha. Domina Santa Rosa, busca el segundo gol. El pelotazo largo hacia adelante, el arquero que va saliendo, Burela, que domina, grita mía. Y le queda el balón a él, sale Burela. Pelotazo largo hacia adelante, atención que se viene Federal ahora. Intentará empatar, veremos. Gaitán con la pelota, Fabro marca bien y cierra. Bien siempre, llegando a tiempo en todas, el número 2. Va jugando Federal ahora, cierra nuevamente desde el fondo. Santa Rosa y la pelota, juega ahora el número 11, Coria. Coria que lo pone a correr a Cáceres, por la derecha se viene. La hay falta del hombre de Federal, de Bolondrina, lo empujó. Veremos si hay tarjeta o algo, o será solo tiro libre.
Se vendrá el tiro libre desde el sector derecho. Atención, se viene Santa Rosa ahora. Se viene el centro, el arquero que va quedando ahí. El cabezazo de Coria. Se perdió casi en palomita, impacta a esa pelota. Casay rápidamente va saliendo Burela con el pelotazo. Cabecea hacia atrás Miño, le va quedando a Gaitán que la baja muy bien en el área. Sigue Gaitán, mete la pausa, lo descarga hacia el medio. Rechazan tan fuerte que casi le queda el pase a Heredia. El arquero que va saliendo domina el balón ahora. Y respira Santa Rosa en 27 minutos de la segunda parte. Va jugando y aguanta el balón Medina. La marca es de Paz. El rodeo de Medina retrasa un poco el ataque. Medina y el enganche. Avanza el número 9. Se viene con la pelota ahora. Medina jugando con Fabro hacia atrás. Lo viene a marcar Chapot. Igualmente está en poder de Santa Rosa. El pelotazo hacia adelante. Cortan en el fondo. Bien el número 11. Bolondrina. Jugando ahora. Dejándola en el medio para Miranda. Miranda y el balón jugando por bajo para Gaitán. Gaitán rebotando la pelota. De memoria jugó. Le queda a Martínez. El balón va hacia adelante. Medina que la busca. El arquero que va saliendo. Casi gana la posición. El número 9 domina Burela que rápidamente va saliendo. Fabro que resta de cabeza. Gana bien siempre todas. El número 2. La pelota es nuevamente de Santa Rosa. Se la va llevando Martínez. La tiene ahí atrás el número 17. Fernández. Fernández y la pelota. Barreto que viene a buscar. Saca Romero. Va corriendo Chapot. El pelotazo fue muy largo a las manos de Martínez. Saldrá Santa Rosa en 30 ya casi del segundo tiempo. Va saliendo Martínez. A ver si puede ganarse la posición ahí. El número 9 Medina. Le viene a buscar Barreto. No hay falta. A ver si que cobró el juez. Veremos. No cobró nada. Se viene un cambio. A la cancha con la número 12. Se retira con la número 5. Veremos a ver. A ver. El 12 juega con la 5. El 12 que es Cabanqui. Con la 5 juega esta tarde. Se viene el saque de manos de Medina. Atención que la va buscando Casay en el área. Intenta llevársela, saca de cabeza. Rechaza, pasa ahora. Le va quedando el balón a Elías Casay. Se viene Casay, se manda en individual. El pase filtrado y está. Cierran en el fondo bien los hombres de Federal Paz. Metiendo la punta del botín para ganar esa pelota. Se viene con el balón ahora buscándola. El hombre número 4 era Gómez. Intentando evitar el saque de manos. 30 minutos. Van a quedar 10 minutos. Para que finalice el partido. Jugando de manos Miño. La buscaba Medina. La pelota es de Santa Rosa. La rechaza Martínez. Perdón, Cáceres, el número 8. Le va quedando a Federal que rápidamente acelera el trámite Paz. La va dejando para Gaitán. Pone bien el cuerpo Fabro. Pero dice que hay falta el juez. Vio infracción y tiro libre desde el sector derecho. Atención ahí, le va a pegar esa pelota Bolondrina, el número 11. Otra oportunidad más con esta pelota parada. 1-0, está ganando Santa Rosa, busca el empate Federal en esta. 31 minutos. Le va a pegar Bolondrina, dos hombres en la barrera. Bolondrina al arco. Dio en el travesaño, la pelota queda ahí. Atención que la van buscando. Casi la mete de tiro libre.
sorprendía a todos. Bolondrina con esa pegada. La viene a buscar nuevamente. Va buscando y saltando a esa pelota. Gómez gana en el fondo. Santa Rosa se viene con el balón. Elías Casay la juega hacia el medio para que avance. Barre el número 5, perdón, Cabanquí. La deja ahora Casay. Regala el ataque. Santa Rosa era buena. Será... Se detiene momentáneamente a ver el encuentro. Hay un hombre tendido en Santa Rosa. Con el balón Santa Rosa, atención que se viene Casay por el sector derecho. La marca era del número 11. No, del número, a ver, ingresó el número 17, Fernández, perdón, en Federal. Por acá el sector. Tiro libre para el equipo rojinegro. Se vendrá esta pelota parada, intentando buscar el segundo gol. 33 minutos. Se viene Santa Rosa. Atención, dos hombres en la barrera, el centro. El arquero que va saliendo. Le va quedando la pelota a Medina. Veremos, saca ahora. Bolondrina la tira hacia adelante. Va corriendo a esa pelota el número 6. Busca Federal nuevamente. En la mitad del campo, Miranda jugando con su compañero. El balón es de Cáceres. Se viene Cáceres dejándola para que aguante la pelota. Cabanqui peleando Santa Rosa el balón. Nuevamente Cáceres dominando la pelota. Se viene Cáceres, la deja para Casay. Juega Joel Casay, la vuelve a dejar para Cáceres. Empala en el pase. Lo buscan a Medina Burela, que se anticipa y rápidamente la va poniendo en juego. La busca Chapot, resta Fabro, bien ganando en el fondo de cabeza. Siempre, no falla nunca. Espero no quemarlo, pero no falla nunca. Fabro juega muy bien al número 2. Jugando por bajo, la deja cortita para Cabanqui. Se viene Cabanqui, le engancha hacia el medio. El rodeo del número 5. Cabanqui otra vez, dejándola para Martínez. Martínez y la pelota. La marca es de Heredia. Regala el balón, Cabanqui. Será pelota de Santa Rosa en palomita. Fabro otra vez ganando el juego. Se viene Santa Rosa, la juega hacia el medio, se anticipa en el fondo. Ahora el hombre, el número 17, Fernández, quería ponerlo a correr a Gaitán por la derecha. Se viene otra vez Santa Rosa, toca y toca. Veremos en qué termina esta cantidad de pases. Buscando la Cáceres, gana paz. Se viene el número 14, uno, dos hombres en el camino. Buscando a su compañero, el número 16. Casay que la buscaba. Fabro que cierra. Atención, dos hombres lesionados ahí. Otra vez piden asistencia. A la cancha con la 16. Pablo Casay. ...35 minutos, 45 segundos... del complemento. Único gol en el partido hasta el momento, Ferreira. A ver. Lo están atendiendo al número 2, a Josías Fabro. 36 minutos.
Lo retiran hacia un costadito para que se juegue. Rápidamente la pone en juego Federal. Dominando Heredia. La pelota pierde el balón. Se viene Santa Rosa. Vuelve a recuperar Fernández. Federal la vuelve a perder. Se viene Santa Rosa. Atención con esta, el equipo rojinegro. Ahora rechaza en el fondo Romero. La vuelve a poner hacia adelante. Ponía el cuerpo Martínez. El balón a disposición de Santa Rosa. A ver Fabro si se reincorpora al juego. Parece ahí esperando que le dé la orden al juez. Ahí exactamente se realizó. Ingresó Cáceres con el balón. La vuelve a buscar Cáceres. Ganaba de cabeza Miranda. Jugando Gaitán. Gaitán que intentaba llevarse la pelota. Santa Rosa y el balón. Medina la rebota de cabeza para que la busque Casay. Vuelve a recuperar Fernández. Atención que cortaba a Gaitán. Cierra en el fondo. Viene el número 3, el Elías Casay, dominando la pelota. Pablo Casay la deja para que juegue Cáceres. Se viene Cáceres jugando en el medio cortito para que domine Cabanqui. Le puede pegar Cabanqui, peguele. Cabanqui en la media luna, avanza Cabanqui. Pierde la pelota, igualmente le va quedando a Casay que se cae. No pasa nada, dice el juez. Se viene ahora Federal, el pase largo hacia adelante. Corta en el fondo ahora el número 11, Coria. Federal y la pelota, la manda fuera el número 3, Elías Casay. Será saque de manos para Federal en 38 minutos de la segunda parte. La vuelve a jugar Gómez con la pelota, la marca era de Cáceres. Se manoteaban ahí, no pasó nada. Va a jugar Cabanqui, que tuvo ahí para quizás pegarle en las puertas del área. No se animó el número 5. Jugando nuevamente Cabanqui de manos. A ver con quién decide jugarlo. Busca Medina. Medina que la va direccionando de cabeza hacia el medio. La pelota es de Federal. Va saliendo desde el fondo. Miranda, pelotazo largo hacia adelante. Falta contra Gaitán, que pide tarjeta. Veremos si hay. 39 minutos del segundo tiempo. 1-0 está ganando Santa Rosa. Le va a pegar a ese balón Gaitán. A ver, veremos qué sucede. Dio la orden del juez Gaitán, ni un remate, ni pase. La pelota se pierde por el fondo. Será salida de meta para Santa Rosa ya casi en 40 minutos del segundo tiempo. Desde el fondo Martínez la va tirando en la mitad de la cancha. La buscaba Casay esa pelota. Atención que cierra y ponía el cuerpo bien Pérez. Federal y el balón rechazan nuevamente desde el fondo. Le va quedando a Bolondrina que le pega al arco. El arquero Martínez estirándose y mandándola hacia su derecha para evitar lo que era un disparo peligroso de Bolondrina, el número 11. ¿Cuántos más? Cuatro más. Se van a jugar cuatro más, se viene el centro, rechaza de cabeza ahí Martínez, le va quedando la pelota, la busca Federal, falta en ataque, dice el juez, será salida y respirará Santa Rosa. Fabro desde el fondo, atención que sale corto ahí, Chapor que la va peleando, casi le roba la pelota, igualmente está en poder de Miranda, Miranda que protegía la pelota y le cometían falta. Será tiro libre, se viene otro cambio en Santa Rosa, la cancha con la número 13, Lanche, se retira Medina. Lanche a la cancha, Medina fuera.
Atención, Bolondrina con esta. Le va a pegar, va a impactar esa pelota. Bolondrina le va pegando al arco, el arquero Martínez, que la manda al córner. Tiro de esquina para Federal desde el sector derecho, caerá esa pelota, 42 minutos. Vamos hasta los 44. Se viene el centro de Gaitán, atención, se va cerrando, tan cerrado que se fue. Y será saque de meta para Santa Rosa nuevamente. Martínez jugando con su compañero. Sale con pelota dominada Carlos Martínez. Jugándola hacia adelante para Casay. Atención que va pasando por este lado. Joel Casay no lo vio. Paz abriendo el juego hacia la derecha. Quedó corto el pase hacia Gaitán. Sale ahora desde atrás Elías Casay. La va dejando para Cáceres. Domina Cabanqui. Juega el número 5. Gana 1-0 Santa Rosa. Se termina el partido. 43 minutos. Va a quedar para jugar un solo minuto. Casay la va metiéndose al medio. También la venía a buscar el número 13, Lanche. Será tiro de esquina para Santa Rosa. No va nadie casi de Santa Rosa en el área, en la búsqueda del cabezazo. A ver, está ganando 1-0. Buscará el segundo en esta. Se vendrá el centro de Elías Casay. El centro de Casay. El arquero Burela. Ahí está. Abajo del arco la busca el número 13. Lanche. La media vuelta. Se pierde el gol. Era el segundo gol de Santa Rosa. La media vuelta de Miranda. Miranda que tendría que sacarla. Va al piso. Coria. Será saque de meta. Dice el juez. 43 minutos. 42 segundos. Se termina el partido. Atención. Va saliendo. Cuando remataba y salía desde el fondo, el juez da por terminado el partido. Ganó Santa Rosa. Gol de Ferreira a los 6 minutos del primer tiempo. Golazo. Le pegó. Como vino, picó y le remató a media altura al caño izquierdo del arquero. Ganó Santa Rosa 1-0. Muchas gracias por habernos acompañado en las cámaras Luchi Escobar y Rodrigo Simil. Nos encontramos en la próxima edición del Fútbol de San Javier. Hasta la próxima. Chau, chau. Fue una producción de Gigacom.